Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Espero que estés muy bien. Te saluda tu amigo Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Y este es el Sutra número 21. Quiero aclararte que los sutras son frases, afirmaciones esenciales, que llevan implícita o explícita una verdad que debe ser develada a través de la reflexión. No son frases para recordar, son ideas y conceptos para desarrollar, interiorizar y adaptar al comportamiento diario y ayudarnos a nuestro propio despertar. En su tiempo, 500 años antes de Cristo, fueron una herramienta de transmisión de las verdades que los iluminados deseaban dejar a sus adeptos o descendientes. En esos tiempos no existían ni la imprenta ni los libros, y por lo tanto todo traspaso de cultura dependía de la transmisión oral. Esto exigía que las afirmaciones, los sutras, fueran cortos, concisos y sobre todo genéricos. Gautama, Siddhartha, Buda dejó 53 sutras en su obra Dhammapada, los que en conjunto constituyen toda su doctrina. Cada sutra debe ser cuidadosamente leído y se debe reflexionar sobre su contenido. Casi todos son crípticos. Las verdades contenidas no están en exhibición, sino que hay que develarlas mediante su profunda comprensión. Por eso, hoy quiero ayudarte a tener un poco más claro cada uno de estos sutras y así poder llevar a cabo en tu día a día este aprendizaje que te llevará a sanarte, a comprender más este camino de vida que has elegido caminar y a compartirlo con quien lo necesite, así como se ha venido haciendo desde su creación. Sutra número 21. Gozosamente. Aquel que desea despertar realiza sus deseos gozosamente. En la terminología de Buda, deseo es mente. Si despiertas mediante la meditación, es decir, el encontrarse a sí mismo, podrás vivir el presente, el aquí y ahora, a plenitud, escapando del futuro inexistente. El futuro es una trampa de la mente. Pensar en el futuro nos hace evadirnos de la realidad. Aquí el maestro Buda nos está dando una muy buena clave, refiriéndose a la meditación. Es un buen modo para encontrarse a sí mismo, vivir en el presente, aquí y ahora, y hasta ayudarte a despertar. Buda se refiere a que aquel que desea despertar realiza sus deseos gozosamente. Nos está indicando que para despertar o encontrar la iluminación no se requiere de sacrificio, no se requiere de estar haciendo ayunos prolongados, continuos, o meditar durante horas y horas. Se refiere a que vivas tu día a día plenamente, con alegría, con gozo, que todo lo que lleves a cabo lo hagas con mucho gusto, contento. Cualquier trabajo que hagas que no sea con gozo no tiene ningún caso y no va a llevarte para nada a una evolución ni a encontrarte a ti mismo, y para nada vas a encontrar la iluminación en ese trabajo. Esto incluso Buda lo pudo determinar a sí mismo. Él se dio cuenta que al mancillar su cuerpo, al someterse al sacrificio, casi pierde la vida. Si conoces la historia de Buda, sabes a qué me refiero, o te invito a que investigues cómo fue su despertar. Se dio cuenta que la iluminación no se encontraba para nada en el sacrificio, en el tormento, en la abstención de alimento. Muy al contrario, todo lo que hagas, incluyendo la meditación, tiene que ser gozosamente.
Si te provoca cansancio el meditar, mejor no lo hagas. A esto se refiere Buda. Tiene que ser con tranquilidad, en armonía. Precisamente para eso es el meditar. Todo lo que hagas, hazlo gozosamente. Dice también que, en la terminología de Buda, deseo es mente. Si despiertas mediante la meditación, es decir, al encontrarse a sí mismo, podrás vivir el presente, el aquí y ahora, a plenitud, escapando del futuro inexistente. El futuro es una trampa de la mente. Pensar en el futuro nos hace evadirnos de la realidad. Efectivamente, el meditar te concentra en el aquí y el ahora. Hace que te des cuenta totalmente de tu presente. Y como dice, es totalmente literal. El futuro no es una realidad. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Muchas bendiciones. La luz contigo.